Madre mía. Aparta, que voy a darme caña a mí conmigo. ¿De verdad pensabais que ibais a poder estafarme en mi propia casa? Perdonen, tiene que haber un malentendido. Parece que el que lo ha entendido mal soy yo. Permítannos pagar nuestra comida y la suya. Yo solo tengo hambre de... ¿Dumplings? Venganza. Muy bien, aquí la tenéis. ¡No! ¡Aquí no tenéis nada! ¡Destruidla! ¡Cogedlo! ¡Cuidado! ¡Chaka Blue! Hola amigos, soy Po, el guerrero del dragón. Hoy vamos a practicar la meditación de paz interior para liberarnos del estrés diario. Respirad, entra por la nariz, sale por la boca. Entra por la nariz, sale por la... Oh, vale. Bueno, pues nos centramos y volvemos a respirar. Inhalar, exhalar. Paz interior. Paz interior. Plan tentador. ¿Ritmo y tambor? Perdonad, alumnos. Respirad. Entra 2, 3, 4. Sale 2, 3, 4. Entra 2, 3, 4. Sale 2, 3, 4. Entra 2, 3, 4, sale 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, ¿quién mola más que un bizcocho? ¡Po, po! ¡El guerrero del dragón, po! ¡Te queremos mogollón, Kung Fu Panda! Paz interior. Paz interior. Pan, por favor. Dimsum al vapor y salsa de soja que dé sabor. Así es que se me va, no me concentro. Concéntrate en tu respiración. Lo estoy intentando, pero como no paras de hablar... En realidad te estás hablando tú contigo mismo. ¿Queréis callaros? Intento concentrarme. Yo soy su voz interior. ¿Quién eres tú? Yo soy su voz interior. Madre, ¿y cuántas voces tengo aquí dentro? Mejor no preguntes. Esta tierra pica. ¡Me encanta! ¡Qué futuro me espera! Estamos solos en el mundo. Rogue te eligió como su sucesor y ahora tú debes elegir al tuyo. Maestro Shifu, por fin encuentro algo que controlo a la perfección y ahora usted quiere quitármelo. Nadie te está quitando nada. Por lo que eres, siempre será parte de lo que serás. Ya, pero ¿qué hay del Chakaflush? ¿Sabe lo que le digo? ¡El Chakafokensash! No quiero ser desagradecido, pero no sé transmitir sabiduría e inspirar esperanza. Solo sé hacer dos cosas. Dar caña primero y pasar lista después. Aunque recordar sus nombres luego tampoco se me da muy bien. Porque, a ver, ¿quién era el cocodrilo escupefuegos? ¿Me lanzo? ¿Steve? Oh,
Es hora de dar el siguiente paso en tu viaje. ¡Ya no seguiré siendo el guerrero del dragón! Kung Fu Panda 4 de especial tiene que es una grandísima película de aventuras, que es para toda la familia, que vas a reírte, se te va a encoger el corazón, vas a disfrutarlo, vas a aprender Kung Fu. ¿Qué tienes en la mano? ¡Una galletita! A volver a encontrarse con Po es como ver a alguien de la familia que hace tiempo que no le ves y tienes ganas de volver a sentirlo. ¡Fuera de mi playa, mantarraya! Para mí es que siempre es una experiencia muy buena encontrarme con Po, porque tiene muchas cosas que realmente tengo yo. Pan, por favor, dimsum al vapor y salsa de soja que dé sabor. Así es que se me va, no me concentro. Kung Fu Panda 4 tiene muchos valores y en esta película concretamente, además de que se tocan muchos temas muy actuales, hay algo que me ha llamado mucho la atención y es el hecho de si te has equivocado en la vida no pasa nada, lo puedes admitir, lo puedes asumir y lo puedes corregir. ¿Qué lugar es este? Los mayores maleantes viven aquí. ¿Eres una delincuente? ¿Pareces sorprendido? No sé por qué. En la gran pantalla se ve todo muchísimo mejor, pero es que esta película tiene una labor de infografía, de colores. Es que cada plano es un tapiz, es una obra de arte. Hombre, no lo puedo comparar con un museo, pero que vas a ver arte a la vez que vas a ver animación y vas a estar con toda la familia y te vas a reír y vas a aprender cosas, me parece flipante. Hay que ir al cine. Es hora de dar el siguiente paso en tu viaje. ¡Ya no seguiré siendo el guerrero del dragón! Ascenderás a ser líder espiritual del Valle de la Paz. Paz interior. Paz interior. ¡Fuera de mi playa, mantarraya! Pan, por favor, dimsum al vapor y salsa de soja que dé sabor. Así es que se me va, no me concentro. Taelong, soy muy fan. Cuando posea el kung fu de todos los maestros villanos, nadie se atreverá a cuestionar mi poder. Ni siquiera el gran guerrero del dragón. ¿Quién es esa? La más poderosa hechicera cambia formas. La camaleona. ¿Y cómo encuentro a esa? La camaleona. Te llevaré directamente hasta ella. ¡Ellos son un ejército! Pues tendremos que conseguir uno nosotros. ¿Qué lugar es este? Los mayores maleantes viven aquí. ¿Eres una delincuente? ¿Pareces sorprendido? No sé por qué. Cuidado con los fuegos artificiales, niños. La virulencia nos hace cosquillitas. ¿Ayudaros por qué? Podemos derrotar a la camaleona. ¡Juntos! Soy el guerrero del dragón, eso es lo que soy. ¡Chacablú! ¿Qué sabré yo de ser un líder espiritual? ¿Qué tienes en la mano? ¡Una galletita! Fuiste elegido para ser algo más de lo que ya eres. ¿Cómo lo queréis? ¿Rápido e indoloro? ¿O lento y doloroso? ¡Lento y doloroso! Un rival a tu altura, camaleona. No somos tan distintos tú y yo. ¡Sacaflux! Aparta, que voy a reventarme a mí conmigo.